Muy buenos días. Va a dar comienzo el acto de defensa de la tesis doctoral que presenta don Juan René García Lagunas bajo el título Modelo de redes de bibliotecas universitarias para los estados del centro de México, bajo la dirección del profesor doctor don Alfonso López Yepes. El acto de defensa consiste, como les va a leer ahora la secretaria del tribunal, según el desarrollo del decreto. Sí, por favor. Según el Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre, que regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de la Universidad Complutense de Madrid, el artículo 6.10 dice lo siguiente: el acto de defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición por él o la doctoranda del trabajo realizado en la metodología y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. El 6.11 establece que los y las miembros del tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal formulará por escrito una valoración sobre ella. Junto a dicha valoración, los y las miembros del tribunal podrán realizar otra sobre los méritos de la tesis para su presentación a la convocatoria de premios extraordinarios de tesis doctorales de la UCM. El tribunal emitirá la calificación global que finalmente concede a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable y sobresaliente. Y por último, el tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la calificación global, ¿no se ha oído? Sí. Si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto por unanimidad. Muchas gracias, señora secretaria. El tribunal va a estar formado a mi derecha por la doctora Luisa Orera, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. A mi izquierda, don Antonio García Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Don Lluís Codina Bonilla, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Y actuará como secretaria la doctora María Teresa Fernández Bajón, de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Por lo tanto, le voy a conceder la palabra para que en un tiempo, en torno a 35-40 minutos, nos exponga el trabajo realizado, cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias al jurado. Iniciaré primeramente presentándome. Juan René García Lagunas, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente soy profesor investigador en esta escuela y dirijo un centro de información en humanidades y bibliotecología. Bien, mi formación académica es una licenciatura en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la Secretaría de Educación Pública en México. Hice unos estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el Colegio de Bibliotecología, y presenté mi idea hace aproximadamente 2 años aquí en la Universidad Complutense, y en este momento pues me encuentro defendiendo esta tesis doctoral. En cuanto a experiencia académica, he presentado algunas conferencias, ponencias, he realizado algunas investigaciones, publicaciones en revistas del área, allí en México y algunos otros lugares. He sido profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Escuela Nacional de Biblioteconomía, y actualmente, bueno, soy profesor en la Escuela de Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como experiencia profesional, he sido director de biblioteca en la Universidad Autónoma Metropolitana, he estado trabajando
en la UNAM desarrollando algunos proyectos para la para el área de bibliotecología, lo que era LibroUNAM y algunos de esos proyectos importantes que la universidad realizó. Por ahí estuve yo cercano con algunos colegas trabajando. Les podría decir que tengo aproximadamente 30 años en este asunto de las bibliotecas, metido, convencido, me gusta, lo disfruto. Con respecto a algunas distinciones, podría decirle que he sido presidente del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios en México. En este consejo participan los directores de los sistemas bibliotecarios de todos los estados de la República Mexicana. He sido presidente de la RESBIUC, presidente de la Asociación de Bibliotecarios de Biomedicina. He estado participando también en estas cuestiones que me encantan. Mi tema, pues ustedes ya lo conocen, es un modelo de redes bibliotecarias para universidades del Centro de México. Pero antes de iniciar mi exposición, hay algo que yo sí quisiera resaltar, del por qué, cómo llego yo a interesarme en desarrollar este tipo de modelo de redes. Primeramente, yo estoy convencido que la información es un recurso muy importante porque refleja y facilita el desarrollo integral de un país. Nos permite, desde luego, tomar decisiones acertadas. Estoy convencido de que en la medida que un país tiene la capacidad para generar, para aplicar, para desarrollar el conocimiento, desarrollar y publicar información científica, humanística, de todo tipo, en esa misma medida un país puede considerarse desarrollado. En la medida en que hay incapacidad para generar información, para aplicar el conocimiento, un país está en franca desventaja con respecto a todos los demás. Pues está claro que la información es un recurso estratégico al que hay que dar una especial atención. Y así podemos ver que los países desarrollados, francamente, se preocupan mucho por tener control, producción, aplicación de todos estos conocimientos. No hace muchos años, incluso en la misma UNESCO, se han desarrollado algunas conferencias mundiales con respecto al papel que juegan las tecnologías de información dentro de los procesos educativos y de investigación. Esto por la forma como la tecnología está impactando y modificando las formas de generación, adquisición y transmisión del conocimiento. Esto nos está llevando, desde luego, a nuevos entornos pedagógicos, capaces de salvar distancias y con sistemas que permiten en la actualidad una educación de alta calidad. Se deberá de generalizar en la mayor medida, nos dicen en estas conferencias dentro de sus conclusiones, la posible utilización de las nuevas tecnologías para desarrollar el desarrollo académico, ampliar el acceso, lograr una difusión universal y extender el saber, y para facilitar la educación durante toda la vida. Obviamente que todo esto a mí me hace reflexionar, y entonces el medio que existe para poder ofrecer un acceso más amplio a la sociedad, pues son las redes. La Universidad de San Luis Potosí se ha preocupado desde hace un buen tiempo en desarrollar su red de información, pero obviamente que es imposible para cualquier entidad tener toda la información que necesita. Por lo tanto, tiene que buscar mecanismos de cooperación, y las redes son el medio más ideal para poder compartir recursos de información. Bien. El objeto de la investigación. El objeto es proponer un modelo de red de redes bibliotecarias universitarias para los estados del Centro de México, que les permita precisamente transmitir toda esta información. ¿Qué problemas resolvería este modelo para las universidades, para los sistemas bibliotecarios del Centro de México? Obviamente, habría una mayor oferta de información. Se está hablando de que tiene que existir un nuevo modelo educativo.
Esto facilitaría la cooperación, el intercambio de información, ¿verdad?, entre todas estas entidades. Esto facilitaría con esta red la conectividad entre ellas para poder importar y exportar información. Buscamos resolver problemas de infraestructura de cómputo y de telecomunicaciones. Buscamos unificar una normatividad para el manejo de la información. Y todo esto nos lleva finalmente a ir hacia un modelo de bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Partimos de la base de que no es posible tenerlo todo. El derecho de acceso a la información es otro de los mandatos que en la actualidad tenemos en México. Para garantizar el acceso a la información es necesario compartir los recursos. No hay entidad académica que pueda decir que cuenta con los recursos suficientes para tener el 100% de información. Y, como mencionaba, las redes son la mejor alternativa para lograrlo. Pero para poder garantizar este tipo de redes, es muy importante que haya una legislación y que se establezcan políticas de información para poder concertar todos los intereses de las diferentes instituciones de educación superior que hay en México. Es importante también para las universidades de México abatir las brechas que existen para poder aspirar a mejores calidad de vida. Es decir, las universidades tienen desarrollos distintos en cuanto a conectividad, en cuanto a equipo de cómputo, en cuanto a capacidad para utilizar toda esta tecnología. Sabemos y estamos convencidos de que la educación superior es una prioridad para el desarrollo y para la competencia internacional. Está claro que las bibliotecas universitarias son el elemento de apoyo indispensable para poder cumplir con esta premisa. La finalidad de este trabajo, desde luego, pues es revisar, estudiar estas tendencias que en la actualidad se están dando en la sociedad, ¿verdad? Hablamos de una nueva sociedad de la información, una globalización, una serie de circunstancias que encierra todo este proceso de educativo, de un nuevo modelo educativo. ¿Qué metodología se siguió para elaborar este trabajo? Un método deductivo analítico, una investigación documental que abarcó la búsqueda de información en revistas especializadas, en libros del área, en diferentes documentos electrónicos, en diferentes bases de datos, como LISA, Library Information Science Abstracts, otro tipo de bibliotecas que visitamos. Visité aquí la biblioteca de la facultad, algunos otros sitios también por ahí obtuve, estuve revisando a los autores más conocidos con respecto a estos temas en México. Revisé, compilé los proyectos de redes y de bibliotecas digitales que se están desarrollando. En fin, fue un trabajo bastante, bastante arduo. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Con respecto a redes, con respecto a modelos educativos, con respecto a cooperación, a compartir recursos, existe mucha información. Pero en México, a pesar de que se habla de mucha cooperación, hay pocas aplicaciones o hay pocos proyectos realizados. No significa que no los haya, existen. De hecho, en el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios participan todas las universidades públicas del país y proponen en el seno del Consejo diferentes proyectos que buscan la cooperación. Pero no hay herramientas, no hay elementos que realmente apoyen estos proyectos. Se carece de recursos económicos, se carece de voluntad política, se carece de conectividad para poder tener esa transmisión de información, de recursos que están dispersos en todos los sistemas bibliotecarios. Entonces, hay proyectos, pero están desarticulados. Es definitivo que hace falta establecer una política nacional de información que regule todo este tipo de trabajos.
Sabemos que las tecnologías de información y comunicación están impactando y están provocando cambios importantes en todos los sectores, principalmente en las universidades. Las universidades se ven fuertemente afectadas porque tenemos universidades que difícilmente pueden ofrecer servicios de información tradicionales. Cuando en nuestro país tenemos una gran cantidad de bibliotecas universitarias donde medianamente se tienen acervos aceptables de bibliografía que se necesita en las aulas. No hay una conciencia sobre la importancia que tiene la información. Con el impacto de las nuevas tecnologías, esto se vuelve un problema más complejo, porque definitivamente profesores que tenemos de derecho, profesores que tenemos de otras áreas, que son un poco tradicionales en el manejo de su información, no están muy dispuestos a cambiar, pero están impactando y están presentes, y de hecho, como política nacional se está buscando un nuevo modelo educativo, donde el estudiante tenga menos aula y tenga más horas de investigación. La biblioteca, en consecuencia, tiene que reacomodarse a todas estas demandas y tiene que reorganizarse para todo esto. Ante todas esas carencias de políticas, de voluntad, los bibliotecarios del Centro de México buscamos integrarnos y buscamos compartir recursos, ¿verdad? Entonces, de hecho, ese es el motivo de tratar de establecer este modelo que facilite justamente la cooperación y que todas esas carencias sean menos en la medida en que haya una integración entre los sistemas. Hay algunos otros proyectos en esta cuestión del Estado. Por ejemplo, la Universidad de las Américas de Puebla, que de ahí se coordina el CUDI. El CUDI es el desarrollo el consorcio para el desarrollo de Internet allá en México. En Puebla, la Universidad de las Américas está desarrollando proyectos muy interesantes en materia de digitalización, en materia de establecimiento de redes. Otras universidades, como la Universidad de Guadalajara, de hecho experimenta con campus virtuales y hay una cooperación muy estrecha con autores españoles que participan en esta universidad virtual, y hay un intercambio de profesores también con el CUIP en congresos, en donde se está discutiendo toda esta situación, y de hecho, aunque no se quiera, está impactando a las bibliotecas universitarias de nuestro país. El estado de las fuentes. Bueno, las fuentes consultadas han sido diversas. Como señalaba, bibliotecas, centros de documentación, fuentes online, consultas a expertos muy destacados en diferentes lugares. Por ejemplo, en México estuve entrevistando a la doctora Estela Morales, coordinadora de Humanidades, exdirectora del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, y con un amplio currículum en todas estas cuestiones, y discutía con ella de cómo veía toda esta situación, me dio una gran retroalimentación. Enrique Pisante es el responsable de cómputo académico de la UNAM, que se encarga de ver toda la infraestructura de cómputo de esta universidad, y también me estuvo ayudando, orientando, apretando un poquito para tratar este asunto. Enzo Molino es otro compañero también de allá de México que se encargó de establecer las políticas de información para América Latina. Adolfo Rodríguez Gallardo, que es el director general de bibliotecas de la UNAM, que también es uno de los sistemas más grandes que existen, son alrededor de 174 bibliotecas con centros de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a España, he tenido la suerte de interactuar con muchos de los investigadores españoles, como la doctora María Teresa Bajón, que en materia de políticas de información también me dio una buena orientación. He leído al doctor Antonio García Jiménez con sus apuntes sobre el web 2.0. He leído a Joaquín Aguirre, que también fue mi profesor, quien me examinó en el DEA y que me dio una amplia bibliografía con respecto a las redes para publicaciones. He leído al doctor Luis Codina también, muy interesante, y sobre todo mi asesor, el doctor José López Yepes, pues continuamente
me ha estado ayudando en este trabajo, orientándome e impulsándome. Bien, el documento está estructurado en tres grandes apartados. En un primer apartado se presenta una introducción, en donde pues obviamente se describe el problema, la justificación, los objetivos, etcétera. Cosa que pues por ahí ustedes ya tienen a la mano. La segunda parte es más que nada una especie de diagnóstico sobre cuál es la situación con respecto a los retos que tienen las universidades para el siglo XXI, cuáles son los retos que tienen los sistemas bibliotecarios, cuál es la situación de las redes de cooperación de nuestro país. En fin, es un asunto que trata de darnos luz sobre qué es lo que habría que hacer a este respecto. La tercera parte se conforma más que nada ya por aplicaciones tecnológicas. Ya se buscan redes como ALIS, ya se analizan otro tipo de redes como AGRIS, redes cooperativas de carácter mundial como el INISATOM Index, ¿verdad? Todas estas redes cooperativas de gran envergadura. Y de hecho en este tercer apartado ya aparecen las propuestas de una red de información para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que sirve como prototipo o modelo para la red de bibliotecas de universidades del centro. Bien, pasaremos ahora a lo que es los modelos, ¿verdad? De la biblioteca tradicional a la biblioteca digital. El modelo que actualmente estamos desarrollando fue posible gracias a un proyecto de modernización del sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que dio sus inicios en 1994. Hubo cuatro grandes ejes que sirvieron para el desarrollo de esta modernización. En primer punto, decíamos que si no contábamos con personal de alta capacidad para poder ser líderes de proyectos que transformaran los sistemas tradicionales que se tenían, no sería posible. Entonces, la línea de trabajo de contratar expertos en cómputo y expertos bibliotecólogos y en otras áreas fue un punto muy importante. Se trabajó mucho en la construcción y remodelación de edificios para bibliotecas. Se trabajó mucho en conectividad y en instalación de equipo de cómputos. Se fortalecieron las colecciones, no tan solo impresas, sino que empezamos a voltear nuestros ojos a otro tipo de colecciones en formato digital, libros electrónicos, revistas electrónicas, en fin, todo lo que pudiera ser accesado, pueda ser consultado por otros medios. Se adquirió software. Primeramente se había adquirido un software denominado TeamLib Navigator, que dio su servicio hasta el año 2000, y después entramos a un software que se denominó Unicornio. Ustedes pueden observar y tienen también ahí la tesis donde se detalla un poquito más estos asuntos del proyecto de modernización. Se muestran las construcciones de los centros de información desde 1995. Se muestran también algunas gráficas de cómo se incrementó el área de construcción de bibliotecas, cómo crecieron los acervos. ¿Cuál fue el desarrollo? No voy a entrar en muchos detalles de interpretación de estas gráficas, creo que por ahí están y más o menos lo estamos señalando. Después del año 2000 empezamos a ingresar ya a lo que ya teníamos entonces una gran cantidad de gente experta en cómputo, una gran cantidad de bibliotecólogos que a lo largo de esos años adquirieron experiencia. Y ya estábamos listos para empezar a trabajar sobre el proyecto de biblioteca digital. Nuestro proyecto primeramente contemplaba empezar a digitalizar. Ahí empezamos a incorporar aspectos del núcleo de Dublín con sus 15 etiquetas, ¿verdad? Y con sus campos mínimos indispensables para poder describir los diferentes tipos de información que podrían incorporarse. Después utilizábamos otro núcleo extendido donde completábamos un poco la información que nos dábamos en el núcleo de Dublín. Nuestra red se soportó en un servidor Sun Enterprise 250 y teníamos cuatro nodos que son grandes edificios y son los centros de información de ciencia, tecnología, socioadministrativa, ciencias biomédicas, humanidades y bibliotecología. Los antecedentes de la biblioteca virtual.
Nuestra biblioteca virtual arranca en 2005, con metas programadas a 2010. Obviamente se consideraban el desarrollo, la preservación de colecciones digitales. Estudiábamos mucho los perfiles de usuarios, cuáles eran las características de nuestros alumnos, de nuestros profesores, en fin, de todo lo que teníamos que atender. Se trabajó mucho en los mecanismos para la difusión y la formación de los usuarios. Había ese aspecto que estaba un poco descuidado. La gente tenía ya tecnología, la gente tenía ya bases de datos, la gente tenía documentos electrónicos, pero se usaban muy poco. Había que empezar a formar usuarios, a empezar a desarrollar esas habilidades para poder sacar el jugo a esto. Entonces trabajó mucho en esa dirección y empezamos a tener una tendencia a buscar el trabajo colaborativo, lo que vendrían siendo los CRAI actualmente, los Centros para el Recurso, el Aprendizaje y la Investigación. Decíamos que teníamos que ir buscando una tendencia en esa dirección y en eso se ha ido trabajando. Bien, Creativa es el nombre que se le dio al Centro de Recursos Informáticos. Su objetivo era más que nada crear un entorno virtual de recursos para el aprendizaje, la docencia y la investigación y la cultura, conformado obviamente por colecciones y servicios digitales y de multimedia. Podrían ser consultados de manera integral, de manera remota, de manera global, a través de interfaces personalizadas y herramientas tecnológicas diversas. El modelo de biblioteca virtual tiene también cuatro componentes muy importantes, ¿verdad? Primero, la virtualización de la información. Ahí se consideraba los diferentes tipos de tecnología, los diferentes formatos existentes, las interfaces, el uso de las normas de estándares, las estructuras de los metadatos y la incorporación de software libre. ¿Con qué finalidad? Pues para apoyar la actualización de contenidos, el desarrollo de objetos de aprendizaje, la alfabetización digital, el trabajo colaborativo, el aprendizaje continuo. Obviamente se consideraba diferentes tipos de acervos producidos por la misma institución, producidos por otras instituciones y el open source, ¿no? O sea, fuentes abiertas que pudiéramos incorporar. Aquí nos habla de los servicios que podemos proporcionar a los alumnos. No voy a profundizar tanto en estos, son los normalmente conocidos. Unos públicos, unos un poco más restringidos, de acuerdo a las necesidades del estudiante. Para el profesor, de igual manera, servicios más orientados a su desempeño académico dentro de la universidad. Las estrategias generales que se siguieron, aquí también se contemplaban, pues, recursos humanos de alta calidad. Aquí tuvimos que contratar más personal, ya directamente involucrado para el desarrollo de este proyecto de la biblioteca virtual. Desarrollamos convenios para tener programas de becarios con las facultades de ingeniería, en materia de computación, en fin. Se elaboró un comité interno que le fuera dando también un control de calidad a todos los desarrollos que en este sentido se tenía, ¿no? En materia de recursos tecnológicos, pues la optimización de la red de la universidad, que a veces era un tanto lenta, la conectividad tuvo que mejorarse, servidores, equipos de cómputo, periféricos, software, bueno, todo lo que implica poder entrar a un proyecto de esta magnitud. Y finalmente, los presupuestos y las asignaciones de dinero que, pues, este proyecto demandaba una buena cantidad de recursos. Voy a entrar rápidamente nomás a ver el portal de Creativa. Esto es algo que ya está funcionando. No lo vamos a ver todo, ustedes tienen ahí la información. Voy a entrar algunas áreas, voy a entrar al área de bases de datos.
aquí encontramos algunas cuestiones interesantes. Está rápido, espero no. Por ejemplo, aquí tenemos un archivo abierto institucional de la Universidad Rey Juan Carlos, que es un repositorio que integra documentos de libre acceso de diversas áreas del conocimiento. Podemos ver que tenemos aquí a Dialnet, que de igual manera también nos ofrece un acceso a cosas pues muy interesantes. De hecho, ahí bajé recientemente un artículo. El doctor Antonio García. Entonces, bueno, tiene la página de Creativa está estructurado en un área que trata las colecciones, tanto tesis digitales, lo que publica la editorial universitaria, diferentes bases de datos contratadas de muy amplio espectro y de mucha alta capacidad. Tenemos el Easy Web, el American Chemical Society, revistas en texto completo, revistas electrónicas, obras de consulta, tenemos una serie de servicios también, en fin. Pasaríamos ahora a lo que viene siendo ResDuc, el modelo que estamos tratando de impulsar, que es hacia donde queremos dirigirnos, es hacia la red de sistemas bibliotecarios de universidades del centro. Esta red la podemos observar en el mapa, es la que está en color amarillo, e involucra a varios estados del centro de la República, a sus universidades. Esta red es una asociación civil firmada por los rectores, en donde ellos se comprometen justamente a participar en proyectos de cooperación. Y está integrada por Michoacán, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Coahuila, Guanajuato, y recientemente se incorporó el Instituto Politécnico Nacional. El objetivo de esta red es obviamente fomentar la cooperación entre los sistemas bibliotecarios que le integran. Sus objetivos específicos es conformar un entorno virtual de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la cultura, diseñar la plataforma distribuida sobre Internet para compartir colecciones, la construcción de colecciones institucionales, aprovechar todos los recursos que existen en cada una de estas universidades para compartir estos recursos y ampliar nuestros universos de información en beneficio, pues, de todos los universitarios, facilitar la transmisión de documentos inmediatos. Es decir, si algún investigador requiere algún artículo de Scientific American, de Physical Review, localiza, solicita y a través de un software, Ariel transmite de manera inmediata documentos. Pueden tener acceso a los libros que existen en cada una de estas universidades y de igualmente de manera rápida, expedita, tratar de hacer llegar toda esta información a los usuarios. Hay una gama de servicios alta. ¿Qué estrategia se ha estado siguiendo para tender hacia este modelo? Existe un acta constitutiva, pero es necesario renovar esta acta constitutiva para dejar muy claro cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? Se tiene que trabajar con la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Superior de México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que son los órganos oficiales, para que junto con todo esto se pueda garantizar el apoyo financiero. Se tienen que establecer políticas de información también en cuanto al desarrollo, porque se va a tener libertad en cuanto a operación, pero va a haber reglas que va a limitar también el campo de acción de cada uno de estos sistemas bibliotecarios. Habrá que implementar la infraestructura necesaria de cómputo, de conectividad para integrar estas redes. Todo lo que va a ser con respecto a metadatos, todo lo que va a ser con respecto al núcleo de Dublín, todas las diferentes brechas tecnológicas que nos separan en cuanto a desarrollo de cada uno de estos sistemas bibliotecarios se tienen que ir abordando para poder aterrizar el proyecto.
La normatividad juega un papel importante en cuanto a plataformas, a protocolos y a las formas de transmitir información. Z3950, núcleo de Dublín, etcétera, son cosas, las nuevas RDA y, en fin, todas las herramientas de carácter bibliotecológico que normen los servicios. Los servicios, pues, van a ser consultas a catálogos de materiales audiovisuales, consulta de libros electrónicos, de revistas electrónicas, en papel, existencias, en fin, una amplia gama. La estructura del modelo es una red distribuida, ¿verdad? En donde todas tienen su independencia, pero todas interactúan entre sí. El modelo lo tenemos, está dividido en cuatro, que es una integración de diferentes tipos de acervo, una personalización en donde se consideran los diferentes perfiles de usuario, la virtualización de la información y los componentes del proceso educativo. En la tesis, yo quiero reconocer aquí un error que se nos presentó por ahí a la hora de impresión de un epígrafe. Yo creo que puede notar en la tesis que hay una repetición de texto en el punto 6.4, la página 373 a 379. En la página 402, en el 7.2.1, se repiten, son tres hojas, son seis cuartillas aproximadamente, que yo pues reconozco ahí un error a la hora de la impresión de todo esto, no me di cuenta, y bueno, les comento de que pues dentro de muchos errores que seguramente tiene la tesis, dentro, y también les quiero ofrecer una disculpa por mi expresión de México, a lo mejor cometo muchos errores y les ruego, mi forma de expresar muchas veces no es muy española, si cometo algún error, les ruego tengan consideración de esto, ¿verdad? Bien, la arquitectura de red, pues obviamente soportada en la red Internet. Aquí en el esquema se puede observar, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Querétaro probablemente pueda aportar cierta cantidad de recursos menores a los que pudiera aportar la Universidad de Michoacán. En cuanto a sus publicaciones institucionales, la Universidad de Michoacán tiene mucha bibliografía de libros antiguos, mucho patrimonio documental de México, de libros antiquísimos, algunos podríamos decir de 1600 aproximadamente, que son patrimonio de la humanidad. La UNESCO ha estado por ahí participando con nosotros porque en estos estados sobre todo hubo una gran cantidad de bibliotecas conventuales y hay una existencia de documentos muy, muy sobresaliente de carácter antiguo. Este modelo permitirá la integración de cualquier número de bibliotecas digitales con componentes variados, los cuales pueden residir en diversas instituciones y todas se comunicarán pues, a través de Internet. Aquí podemos ver ya a continuación, ya para terminar, espero no haberme extendido demasiado, el catálogo de ResBook. Perdón, la página de ResBook. Voy a entrar nada más a algún sitio de por aquí para no perder ya demasiado tiempo en esto. Afortunadamente la red, si alguno de nuestros usuarios de Michoacán, de Coahuila, de Durango, que están separados, buscara alguna publicación, voy a buscar una muy, muy popular, por ejemplo, Scientific American, ¿verdad? Digo, a ver, dime, ¿quién la tiene? Busco el X número de tal año, porque necesito un artículo de por ahí publicado. Lo veo que tiene la Universidad de Querétaro, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Zacatecas. ¿Quién lo tiene más cercano y quién me puede brindar de manera inmediata la transmisión digitalizada de ese documento por Internet para que yo rápidamente se lo entregue al investigador a su correo o como él desee que se lo podamos ver? Podemos ver el acervo
qué es lo que tiene. Y de hecho, la idea es continuar con esto para presentar las tablas de contenido de cada una de estas revistas y poder tener incluso los textos completos. Podemos ver pues ahí cuál es el acervo de todo esto. Y así podríamos buscar sobre diferentes revistas, libros electrónicos, bases de datos, diferentes productos. Hacia allá estamos llevando este modelo, hasta la integración de todos estos sistemas bibliotecarios. Ya para terminar, las conclusiones. Como conclusión, puedo decir que estamos ante una nueva sociedad que, impactada por la red, por las nuevas tecnologías y la globalización, exige un nuevo modelo de universidad que en México no existe y que hay que crear para que los nuevos modelos educativos que se están planteando ante una nueva sociedad de la información sean una realidad y respondan a los cambios y nuevas necesidades sociales. Tecnología, conocimiento e información son factores determinantes del ritmo de crecimiento de un país. Estos aspectos en México se han descuidado y es urgente que se atiendan, ya que el capital humano con capacidad de generación de ideas constituyen la principal riqueza del país y es la educación superior y el mecanismo que los garantiza. La interconexión de redes y la digitalización de la información que se transmite nos conducen hacia la sociedad informatizada del futuro. Sin embargo, en México no existe un órgano que regule, que norme, establezca y coordine las políticas de información nacional necesarias, lo cual pone en riesgo mucho del patrimonio documental que se posee. En materia de políticas de información, México carece de una entidad que coordine y haga factible el funcionamiento de las redes, facilite la solución de problemas comunes, se compartan experiencias, recursos y se abaraten costos, ofreciendo así universos más amplios de información. Lo importante no es llegar a recolectar toda la información, sino tener la capacidad de ofrecer la máxima rapidez, la mayor cobertura y acceso a lo que otros poseen, compartiendo a la vez lo propio. Por lo tanto, México tiene que considerar que las redes son la mejor alternativa para compartir recursos. Es urgente que se les desarrolle. La implementación del modelo de biblioteca digital de la UASLP no ha sido sencillo, sin embargo ha sido trasladado y aplicado a la RESVIEW. Faltan muchas normas, definiciones y problemas por resolver en cuanto a su arquitectura, sus funciones y aspectos de carácter legal. Están dadas las condiciones para plantear un modelo que contribuya al desarrollo de la biblioteca digital. Los conceptos desarrollados en esta investigación, considero, ayudarán a establecer los requerimientos necesarios y contribuir al desarrollo de la misma. Se espera también que esta investigación y el modelo planteado motivará y ayudará al resto de las bibliotecas de México a integrarse y constituir la red de redes nacional de los sistemas bibliotecarios de las instituciones de educación superior de nuestro país. Hasta ahí mi presentación. Muchas gracias por la paciencia. Muy bien, muchas gracias. A continuación intervendrán cada uno de los miembros del tribunal. Le ruego que tome notas para que usted pueda al final responder a las apreciaciones que el tribunal le haga. Interviene en primer lugar la secretaria del tribunal, María Teresa Fernández Bajón. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, felicitar, por supuesto, al doctorando y al director del trabajo de investigación. Y quiero añadir a esta felicitación una connotación muy especial con respecto a todos estos alumnos de la Universidad de Autónoma de San Luis Potosí que están presentando sus tesis doctorales a partir del programa de doctorado llevado a cabo entre la Universidad Complutense, nuestra universidad, y la de San Luis, la suya. Digo que de una manera especial porque de alguna manera pues es cierto que hemos contribuido, hemos estado en todo este proceso, hemos estado en la propia Universidad de San Luis Potosí, nos hemos encariñado mucho con todos ustedes y usted
va a ser el primer doctor varón de ese programa de doctorado. Bien, dicho esto, voy a hacer algunas consideraciones respecto al trabajo de investigación y a su exposición. Primero, destacar que efectivamente la formación que tiene es muy adecuada a su trabajo de investigación. He visto el currículum tan amplio, la formación que tiene académica, la docencia que imparte y toda esta experiencia profesional que ha ido obteniendo durante 30 años y que ha contribuido, como parece ser, a la realización del trabajo de su tesis doctoral. Efectivamente, veo aquí que estuvo de jefe de la Biblioteca del Instituto de Física de la UNAM. Ayer teníamos a una profesora del CUI que parece que sucedió, le sucedió a usted en este mismo puesto. También ha sido coordinador de bibliotecas del Instituto de Física de la UNAM. Insisto me he leído toda la trayectoria y efectivamente coincide con la formación que usted nos ha dejado reflejada en la tesis. Incluso ha sido miembro del Comité Mexicano de Memoria del Mundo, de ahí esa preocupación que tiene, presidente de la red del sistema bibliotecario de las universidades del centro hasta el año 2000, de RISU. Bien. ¿Qué puedo decir yo con respecto a la tesis? Yo no voy a entrar en detalles estructurales o todo tipo de detalles arquitectónicos de la red de redes, sino me voy a limitar un poquito a hacer observaciones de carácter metodológico de la investigación, observaciones con respecto a la bibliografía, algunas de las cosas que he podido detectar. Bueno, el trazado de la tesis yo creo que es propiamente científico, pero considero que el objeto de la investigación no está bien acotado, no está bien elaborado, no lo veo bien reflejado. Y lo digo por lo siguiente. La idea es buena, pero si nos vamos al punto de objeto de la investigación, a mí me cuesta ver bien exactamente cuál es el objeto. ¿Por qué lo digo? Porque luego en el epígrafe referido a la metodología 1.3 dice: la iniciativa para constituir una red de sistemas bibliotecarios de universidades del Centro de México con el fin de compartir recursos surge de las universidades de San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, Aguascalientes, Querétaro. Yo creo que esto también debería de haberlo recogido bien en el objeto de la investigación. Que a lo mejor está, pero yo creo que no lo he visto. En cuanto a la metodología, el autor nos dice que sí, que ha consultado, ha consultado bases de datos, ha visitado bibliotecas, pero falta por decir qué métodos previos existen, que le hayan servido para hacer ver un poco, aparte del estado de la cuestión, saber qué metodologías previas en otros trabajos de investigación se han llevado a cabo y qué parte de esas metodologías le ha resultado de interés o por qué, o sea, analizar, contrastar las metodologías que se han llevado a cabo en trabajos de investigación similares. La estructura de los capítulos, pues sí es adecuado al objeto de investigación, pero considero que debería de haber aparecido un apartado donde desarrollar qué es una biblioteca universitaria, las características, las peculiaridades, las especificaciones de esas bibliotecas universitarias y, sobre todo, cómo son las bibliotecas universitarias de México. Entiendo que hubiera sido una manera de contextualizar y una vez que ya sabemos lo que es una biblioteca universitaria, cuáles son las características de una biblioteca universitaria mexicana, para ver cómo se pueden llevar a cabo este modelo que usted nos da de redes. Sí que hubiera prescindido de algunos epígrafes que no me voy a poner ahora a detallar,
sí que hubiera eliminado muchísima información que nos da sobre la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, lo que es la globalización. Yo creo que son aspectos que no hay que estar repitiendo continuamente. Efectivamente, ya he notado que por usted forma parte de esos comités, un miembro de esos comités donde efectivamente todos estos aspectos son aspectos que sensibilizan, ¿no? Eso lo entiendo perfectamente. Bueno, y voy a hablarle un poquito del capítulo de políticas de información. Muy bien, ha recogido efectivamente el último informe UNESCO del año 2005 sobre hacia las sociedades del conocimiento, donde ya nos dejan muy claro la línea y hacia dónde va la UNESCO en este sentido. Pero he notado que cuando habla de las políticas europeas no habla de la cumbre de Lisboa. Eso para una posible publicación sería conveniente que abordara un poco esa política europea. E incluso, bueno, hablo así de Europa, tampoco desarrolla, pero tampoco es muy conveniente que lo haga. Sí, es verdad que cuando hace una distribución de todas las legislaciones, la legislación que tienen en la República Mexicana sobre el derecho a la información, etcétera, no sé por qué considero que debería de haber aparecido la ley de transparencia que se publicó en el año 2003, ¿puede ser? 3-4, que yo creo que ha contribuido bastante, bastante a dar acceso a la información. También es verdad que es una ley que, ley federal, que lo que pretende es un poco el derecho a la información de los documentos de las instituciones públicas y sobre todo documentos de archivo, pero yo creo que ahí en el desarrollo legislativo también atañe al tema de las bibliotecas. Hay una cosa que le voy a... es un pequeño comentario. En la cita 95, página 162, en el capítulo de políticas, nos dice que hay 19 comunidades autónomas en España. Bueno, más que 19 son 17 comunidades y dos ciudades, ¿no? Como la de Ceuta y Melilla, que tienen sus estatutos de ciudad. Bueno, bibliografía. Sobre la bibliografía, usted... trata a la doctora Estela Morales en su estudio y agradece todas sus recomendaciones, todo su apoyo, su orientación, pero sí que me ha sorprendido que no la haya citado. Me ha sorprendido porque además Estela, la profesora, es ahora mismo vicerrectora de la UNAM, la doctora Estela Morales escribe bastante sobre todos estos temas. Mire, yo he traído aquí un coloquio que hubo en la UNAM, en el CUIP, sobre de investigación bibliotecológica bajo el título Sociedad, Información y Bibliotecas, donde ella ya en su lección inaugural es sobre todos estos temas que usted trata aquí. Bueno, aquí lo tengo, que lo he traído para dejárselo y pueda verlo, aunque creo que sí que lo ha manejado, porque hay un artículo de políticas de información en España que recojo, que publiqué yo, y usted lo cita. Y aquí también puede consultar perfectamente un artículo del profesor Sánchez, Edgar Sánchez, sobre políticas de información en México. Yo creo que el conjunto de esta publicación le puede venir muy bien para su trabajo, su estudio. Bien, conclusiones. Yo creo que las conclusiones tenía que haber sacado algunas cosas más específicas, ¿no? O sea, hay conclusiones que me parecen muy generales. Hay conclusiones que yo creo que son más bien deseos. Conclusiones que ya ha considerado a priorísticamente al inicio del trabajo. Creo que se podría haber explotado muchísimo más esas conclusiones, analizando, dando detalles del tema de la red de redes, porque claro, efectivamente, lo que usted hace en muchas conclusiones, la 9, la 10, la 3, es denunciar un poquito pues la falta de políticas de información, la necesidad del derecho a la información y evitar la brecha, de cómo el modelo de educación que se impone en la educación universitaria
debe ser un reflejo de la sociedad, de cómo este modelo de red de redes tiene que llevar a cabo o ser una buena base para este nuevo modelo educativo, etcétera, ¿eh? Pero creo que ahí tendría que haber ahondado más, ¿eh?, y haber sabido extraer lo importante del modelo de la red de redes. Bueno, y yo creo que nada más. Nada más, seguro que se me olvida alguna cuestión, pero reitero la felicitación y le animo a que este trabajo siga adelante y lleve a cabo sus publicaciones correspondientes. Gracias. Doctora Fernández Bajón, va a intervenir ahora don Lluís Codina, el doctor Lluís Codina Bonilla, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Cuando quiera. Bueno, entonces, pues, ante todo, gracias por la oportunidad de estar aquí y la confianza del departamento, del director y del autor de estar aquí. Bueno, voy a aprovechar que mi intervención viene después de la que ha hecho la doctora Fernández, que me parece que ha sido bastante exhaustiva, no en el sentido de decirlo todo, sino de hacer una revisión genérica. Entonces, yo me voy a aprovechar para hablar de aspectos quizás más complementarios y que son los que a mí me... los que yo puedo decir alguna cosa si es que voy a decir algo útil. Bueno, yo también le felicito, como no, a usted y al director de la tesis. Voy a comentar primero algunas cuestiones. En primer lugar, me ha sorprendido muy favorablemente su visión estratégica de la información. Son aspectos que... en alguna ocasión pues tienes que leer sobre qué es la información, sus valores estratégicos, y generalmente pues ves un discurso grandilocuente, muy, muy rimbombante, lleno de grandes palabras, pero que no establece los puntos esenciales. O sea, una de las cosas que más me ha gustado de su tesis es que realmente usted tiene una visión, para mí, muy racional y muy racionalista. En algunas ocasiones, y lo digo con el sentido de absoluto elogio, con visión gerencial. Es decir, uno habla de la información y uno puede empezar a hablar de autopistas de la información y decir absolutas tonterías sin tener en cuenta los costes de lo que se está proponiendo. En cambio, usted, pues, quizás por sus responsabilidades o por su trabajo, en fin, la verdad es que es una suerte que tenga usted esa visión, por lo tanto, me es igual el motivo. Tiene, yo diría, hago hincapié en esta, una visión gerencial. Usted se da cuenta de que las cosas no se implementan solas, necesitan recursos, hacen falta políticas para tener una visión grandiosa de la información. Eso está muy bien, pero hay que tener, además de una visión grandiosa de la información, hay que tener recursos económicos y se necesitan marcos jurídicos. Esa cuestión a mí me ha gustado mucho. Otra cosa que me ha hecho muy agradable su trabajo, este trabajo, es que, y aquí también yo le felicito especialmente, es la conexión que usted consigue entre el mundo de la biblioteca, las políticas educativas y la innovación docente. Es una conexión que entra de una manera con toda naturalidad. Parece como si siempre hubieran sido así las cosas, y eso no es cierto. Es una naturalidad que usted ha conseguido, que es su mérito. Y también otra cosa que me ha gustado mucho es muestra usted una capacidad buenísima, envidiable, para analizar problemas, para detectar problemas, para establecer diagnósticos y mirar y ofrecer soluciones. Es decir, que son todas estas cosas son las que a mí me han parecido, dentro del mundo que yo toco, pues ejemplares, en fin, me han sorprendido muy agradablemente. Además, su forma de escribir, su escritura es elegantísima, correctísima. Aprovecho para comentar lo de su expresión es perfecta. Claro. Cada uno tiene que tener la expresión de su lugar. Y bueno, esto ya es anecdótico, yo soy un gran amante de la cultura mexicana, no buen conocedor, hago mal los deberes, soy mal conocedor, pero sí amante de muchas cosas de la cultura mexicana, y es un placer escuchar a un
ciudadano mexicano. Bueno, voy a comentar dos aspectos más. Ya entiendo que en la tesis no son aspectos fundamentales. Entiendo perfectamente lo que ha dicho la doctora María Teresa Fernández, de que es opinable si han de estar o no han de estar. Yo aquí soy muy subjetivo, como son cosas que a mí me gustan, pues yo he estado encantado. O sea que me refiero a los apartados que usted dedica a la web semántica y a la web invisible. Sobre la web semántica, me ha parecido muy de acuerdo con el talante que usted utiliza. Es usted prudente. Yo temía, una vez más, la difusión acrítica de las teorías oficiales sobre que la web semántica es ya para de aquí 5 minutos. Y hace 10 años que está anunciada y no funciona, y me he encontrado pues con una visión racional que presenta las dificultades. Una cuestión que no afecta a lo que usted ha escrito aquí, pero ya que sale el tema, pues me gusta comentárselo. Se está dando, creo yo, detectar por parte de los del organismo que promueve oficialmente la web semántica, el W3 Consortium, dirigido por el Sir Tim Berners-Lee, me ha parecido detectar a mí, yo creo que con bastante certeza, que están cambiando la definición nuclear de lo que es la web semántica. Ya no ponen el énfasis en los aspectos de inteligencia de la red, de que los ordenadores razonarán, pensarán, porque bueno, son 10 años el primer anuncio de la web semántica es el año 98, 11 años, me rectifico, creo que el pronóstico era que en 12 años tenía que estar todo en marcha, ya se han cumplido, están a punto de cumplirse, y no, y como una fase famosa que hay en España, que no sé si los presentes la recordarán el origen, la web semántica, en ese sentido, como web inteligente que razona, ni está ni se la espera. Entonces, han ido derivando inteligentemente, yo creo, porque aunque ahora yo parezca muy crítico con la web semántica, quiero aclarar que yo soy crítico de la misma manera que uno, por ejemplo, puede ser un gran fan del Barcelona, del Barça, y estar muy enfadado con algún fichaje, con la política que han hecho. Es decir, que yo soy un entusiasta del proyecto de la web semántica. No me gusta que se intenten difundir ideas que son claramente poco racionales. Eso es lo que quiero decir. Bien, acabando este apartado sobre la web semántica. La web semántica, el movimiento estratégico y seguramente inteligente que se está haciendo, por si usted quiere tenerlo presente, se intentan cada vez más hacer que la web semántica sea una especie de web 2.0 segunda parte. Y eso sí tiene mucho sentido. Es decir, ir haciendo que la web semántica ya no nos haga creer que los ordenadores serán inteligentes de aquí 5 minutos, cosa que han intentado hacer los ingenieros durante 60 años, desde los años 40 nos decían que en 10 años un ordenador de 1.000 euros sería más inteligente que un cerebro humano, y un ordenador de 2.000 euros pensaría más que 100 personas juntas. Bueno, pues todo eso no ha funcionado, no parece que vaya a funcionar. Y digo, por si usted quiere llevar esa en su interés y continúa su interés en la web semántica, parece que se está derivando la idea hacia que la futura web semántica va a ser la futura web 2.0, o sea, la web 3.0. Y la web 3.0 sería una extensión de lo que ya es la web 2.0, todo todavía combina todos los datos con más capacidad de combinarse entre ellos, las aplicaciones con más capacidad para hablar entre ellas, etcétera, etcétera. Un poco la línea de lo que usted también da. Una red como la que usted propone debería ser la plataforma ideal para esta web 2.0 y la posible web 3.0 que se está apuntando y que algunos ya identifican con la futura web semántica. Bueno, para acabar, dedico usted también otro apartado a la web invisible. Me parece también muy correcto, muy racional. Yo aquí solamente haría la siguiente objeción. Hay algunas maneras de presentar la web invisible que quizás ya están necesitando revisión. Y en este caso es que la web invisible, la verdad es que cada vez es menos invisible. Simplemente esto. ¿De acuerdo? Es decir, si usted es fácil observar cómo los motores de búsqueda se están poniendo de acuerdo o es una convergencia
independiente, no lo sé, habrá casos en que se han puesto de acuerdo, habrá casos en que sea una convergencia independiente. Cada vez más los motores de búsqueda incluyen en su página de resultados contenidos de bases de datos. Es trivial poner en Google el nombre de un actor de cine y ver que parte de la página de respuestas son fichas de la base de datos IMDb, que hasta hace algún tiempo se hubiera considerado web invisible, puesto que no estaba indizada por motores de búsqueda. Pero es que lo mismo está sucediendo con bases de datos académicas. Quizás no tanto desde el Google estándar, pero sí desde Google Scholar. Google Scholar pues está accediendo a cientos o quizás miles de fuentes que hasta ahora eran web invisible. Simplemente está. Hay que tener presente esta cuestión, que la web invisible, sus fronteras están retrocediendo, por suerte. Y en cambio siempre habrá una web invisible, claro que sí. Aquella web invisible que es porque forman parte de los datos de una intranet y está protegida por un password, etcétera, etcétera. Pero la web invisible que nos podía interesar a nosotros los documentalistas, creo que por suerte está cada vez más abierta. Entonces, es cierto que hay una web invisible, pero bueno, está bien también observar este posible cambio. Bueno, aparte de estas cuestiones, alguna pregunta, la pregunta que yo le voy a hacer, algunas preguntas quizás están explicadas aquí, entonces ya me disculpo de entrada por no haber sabido encontrarlas. Y esta pregunta me ha salido precisamente viendo su exposición, por tanto, no sé si es que aquí estaba y yo me ha pasado desapercibido. En algún momento habla de unos procesos de digitalización de materiales. Si puede explicar qué clase de materiales utilizaron. O sea, qué clase de materiales entraron en la digitalización, si lo he entendido bien. Imagino que sería producción propia de la universidad. Sus tesis doctorales, por ejemplo. Sí, esto quería saber, este tipo de... Vale. Bueno, puede contestar, perdón, creo. Sí, bueno, el presidente decide, ¿sí? Puede contestar al final. Vale, gracias. Si es una pregunta muy concreta que quiere que me responda ahora... Me es igual, pero pensaba que lo haríamos así, puesto que... Vale. Sí, un par más. Sobre la Resviuk. Usted ha explicado que es una red de las universidades del centro de México y nos ha hecho un diagrama muy claro sobre ellas. Entonces, imagino que el hecho de que sea una propuesta o un modelo para esas universidades debe ser porque ya forman un organismo y facilita las cuestiones desde un punto de vista organizativo, legal, ¿es así? Esta sería la otra cuestión. Y si es así, si este modelo pudiera ser un modelo ampliable, y si sería imaginable, aunque se escape de sus posibilidades, usted no puede decidirlo, si sería imaginable que todas las bibliotecas universitarias mexicanas se adaptaran a este modelo. Y la última, y ahora ya sí que acabo de verdad, aquí hay un modelo. ¿En qué grado usted considera que ese modelo está ya implantado? ¿O le faltan cuestiones? Y bueno, repito mis felicitaciones y nada más. Muy bien, muchas gracias. Interviene ahora el doctor don Antonio García Jiménez, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Presidente, muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Universidad Complutense de Madrid, a la Facultad de Ciencias de la Información y al Departamento de Biblioteconomía y Documentación por haberme permitido estar aquí de nuevo con amigos en general. Muchísimas gracias. En segundo lugar, y antes de hacer algunas observaciones, por favor, no pida disculpas por cómo habla. Habla un perfecto español, que es la lengua que nos une y que por tanto debe tener también diferencias, pero por supuesto que esas diferencias son maravillosas, o sea, que no pido disculpas por eso. Y también decir que me he dado cuenta hoy, bueno, he recordado que nadie es perfecto, porque el gran compañero don Lluís Codina me ha recordado, intuyo que es del Barça, y esto me ha recordado, en fin. Bueno, vuelvo a recordar, pues vamos a ponernos a trabajar. En primer lugar, enhorabuena por el trabajo, tanto
Enhorabuena por el trabajo, tanto a usted como a su director, por este interesantísimo trabajo, que demuestra, en primer lugar, demuestra, como se ha la mayoría de las cosas que voy a comentar ya se han destacado ahora, por tanto no voy a ser novedoso. En primer lugar, demuestra la capacidad y su trayectoria profesional. Se ve claramente que hay una implicación personal y profesional en el trabajo realizado. Y es un trabajo, yo creo que necesario y absolutamente interesante, por cuanto aborda ámbitos que están en continua modificación. Por ejemplo, la modificación universitaria que estamos viviendo, el proceso de Bolonia que estamos viviendo en este país, pero no solamente en este país, en España, sino en otras zonas del mundo. Demuestran su conocimiento, el conocimiento del director de la tesis y su implicación. Así que es un trabajo que yo entiendo que está bien estructurado, que es exhaustivo en la exposición, que tiene aspectos positivos. Antes se ha destacado el aspecto gerencial, la conceptualización de gerencia, de gestión de la información y de política de información, que me parece muy interesante. Y también he de darle la enhorabuena por la excelente presentación, que no siempre acompaña a los buenos trabajos o a los trabajos de tesis doctoral. Por tanto, en general, enhorabuena por un texto en el que he aprendido. Las cuestiones que voy a señalar ahora, que también se han repetido, son breves y que sí quiero tomar. Bueno, tampoco me haga demasiado caso, ¿no? Usted tenga solamente en cuenta como quiera tenerlo en cuenta. Yo simplemente le voy a comentar algunas cuestiones que he observado y que o no me han quedado claras o, insisto, dentro del buen trabajo que he observado. Bueno, en primer lugar, con respecto a la bibliografía, independientemente de los comentarios que se han hecho, a mí me parece que es pertinente, dentro del ámbito de especialización de cada uno, sí que he hecho en falta, y alguna vez ya lo he comentado, sí que he hecho en falta algunos textos anglosajones modernos sobre esta cuestión. En segundo lugar, con respecto a... Aquí se ha establecido cierta polémica sobre si se debe incluir la sociedad en red, la globalización, la web semántica. Yo comparto la visión que ha demostrado el profesor Lluís Codina, aunque lo siento muchísimo y es la primera vez que no voy a estar, la primera vez, insisto, que no voy a estar de acuerdo en toda mi vida con Lluís Codina, en lo tanto que le he leído. Y es que yo creo que sí que había que haber desarrollado un poquito más esa visión crítica. Yo no la veo esa visión crítica sobre la web semántica, que está usted absolutamente capacitado para hacerla, pero no tanto por la crítica. Sabemos todo lo que hay. Sino, ¿cuál es el papel de esa web semántica en toda la propuesta del modelo que usted expone? ¿Cuál es esa combinación? ¿Hasta dónde llega ese modelo propuesto, descrito más bien? ¿Y dónde, cuál es ese pequeño lugar en la web semántica, en la web invisible, etcétera? Vale, pero esto es un comentario absolutamente menor. Pero sí, a mí sí me parece interesante incluirlo en esa combinación, puesto que son pasitos pequeños los que se están dando para que la web sea más abierta. Con respecto a la metodología también a mí, y con respecto a las conclusiones, a mí sí me hubieran gustado unas conclusiones más específicas y de carácter operativo. Y me surge también alguna duda con respecto a la explicación, en primer lugar, de la red o del portal y la combinación entre el portal que usted nos señala y el modelo propuesto. Y también me surge una duda sobre si en realidad estamos describiendo un modelo que ya existe o está proponiendo un nuevo modelo, hasta qué punto tiene el carácter novedoso. También me surge una duda. Bueno, pues estos son, insisto, cosas menores a las que se añade, por ejemplo, la cuestión de la metodología, porque usted se ha utilizado el método deductivo analítico. Bueno, me supone, alguna duda. Vamos a lo que me interesa, que son dudas, pero que me puede contestar o no me puede contestar, lo podemos hacer a posteriori, pero que son las que a mí me han interesado. Y, insisto, con ánimo de hacer breve mi intervención. El papel, insisto, cada uno tiene su ámbito, el papel de los metadatos en este modelo.
¿qué control, qué resultados se está dando, qué se espera de esos metadatos, si, por ejemplo, requiere de un control temático, combinar toda esa información, si ha resultado, por ejemplo, ha propuesto, pues se habla de los metadatos del Dublin Core y tal, hasta qué punto ha funcionado o si va a funcionar, cuáles son las previsiones, cómo se ha trabajado? Eso me interesa mucho. En segundo lugar, ¿hasta qué punto los perfiles de usuario que yo he visto, que son, lo he visto más en la exposición de otra forma, general, alumno, PDI, son suficientes? Yo lo he visto en algunos modelos de CRAI, que por cierto, hubiera estado interesante combinar algunas experiencias de CRAI, pero que usted señala muy oportunamente, ver alguna comparación, pero esto es imposible porque nunca se acaba la investigación comparativa con esto. Y hay una cuestión que a lo mejor parece de menor cuestión, pero es, ¿hasta qué punto el modelo que subyace, el modelo teórico que subyace a toda propuesta de intervención de red, de biblioteca, etcétera, etcétera, es un modelo occidental, es un modelo que respeta en el fondo la cultura mexicana? ¿Hasta qué punto hay una imposición cultural en esa red de bibliotecas? ¿Están ustedes haciendo lo que se hace en ese comienzo occidente? Eso es un tema que a mí me apasiona. ¿Qué, o por ejemplo, como se llama aquí, lo que se hace en Estados Unidos? Cuidado, no nos dejemos por ese afán gerencial, ya destacado anteriormente, por ese afán de hacer las cosas objetivas, quizá se están perdiendo acervo cultural, que es lo que se prende, es todo lo contrario, pero quizá en ese modelo que subyace en esa red, pues quizá estamos tragando, estamos cogiendo modelos que no son nuestros. Eso me interesa muchísimo. Vuelvo a reiterar que es un muy buen trabajo, bien dirigido. Me interesan, no haga demasiado caso a las indicaciones que yo le he hecho, pero sí a las preguntas que me interesaría después dialogarla, no ni siquiera en el tribunal, ¿no? Después, porque son las cosas que a mí me interesan de su trabajo. Y repito, la enhorabuena y continúo con este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora interviene la doctora Luisa Orera Orera, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Cuando gracias, quieras, presidente. Luisa. Antes de pasar al tema, concreto del contenido de la tesis, yo quiero también agradecer al departamento la invitación que me ha cursado y que me ha permitido, en primer lugar, disfrutar y aprender con la lectura de la tesis, y en segundo lugar, y esto también para mí es muy importante, volverme a reencontrar con amigos y volver a esta que se está convirtiendo en mi segunda universidad. Ya centrándome en la tesis en concreto, yo quiero también empezar felicitando al doctorando y a su director, porque la tesis aporta realmente un conocimiento muy importante sobre el mundo bibliotecario. A mí me ha interesado la tesis porque el tema en sí está muy bien planteado. Es decir, la filosofía que subyace en la tesis, es decir, la cooperación necesaria para que la biblioteca no solo ya se convierta en un servicio importante, como usted dice, de la universidad, sino que incluso subsista. La biblioteca sin cooperación no puede subsistir hoy día. En realidad, la cooperación se ha convertido en una seña de identidad de la biblioteca, como pueden ser sus colecciones, sus tratamientos, sus servicios. Sin cooperación no se puede definir la biblioteca. De manera que estoy totalmente de acuerdo con la filosofía en la que se sustenta esta tesis. Luego, también estoy muy de acuerdo con la importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías. Pero además me ha gustado mucho el planteamiento que se hace en la tesis, porque yo creo que es un planteamiento equilibrado. Es decir, frases tales como un maestro bajo un pino hace escuela, o que las tecnologías de la información no lo son todo, pues me parece un planteamiento muy equilibrado, porque muchas veces uno lee trabajos de investigación sobre estos temas y parece que es que los ordenadores lo hacen todo y entonces el bibliotecario no tiene capacidad de decisión, etcétera, etcétera. De manera que el planteamiento de la tesis es muy, muy equilibrado, muy acertado en cuanto a nuevas tecnologías, cooperación, filosofía, etcétera, etcétera. Lógicamente, después de decir que el saldo es totalmente positivo, pues una de las obligaciones que tenemos los miembros de los tribunales
es hacer al menos algunas sugerencias que ustedes puedan valorar para que en el desarrollo futuro de este trabajo de investigación, que espero que usted siga trabajando en él, pues puedan tenerlos en cuenta si les sirven pues de ayuda, etcétera. No me voy a detener en aspectos formales, como por ejemplo la conveniencia de que se unificaran las características de los cuadros que usted incluye, la mejora de algunos, etcétera, la normalización de todos los que aparecen, etcétera, porque bueno, esto es una cuestión de reelaboración posterior, con más tiempo, etcétera. Luego, sí que querría hacerle algunas puntualizaciones sobre aspectos concretos a los que usted, si va a hacer usted referencia, pues convendría que ampliara un poquito. Por ejemplo, el caso Revium. Si usted va a citar la red Revium como un referente en el mundo de las redes de bibliotecas, pues convendría que ampliara un poquito más la descripción, porque me ha parecido excesivamente sucinta. La red Revium es una red muy importante, como usted demuestra que entiende, ¿no?, al seleccionarla como ejemplo, pero ha dejado usted de hacer referencia a toda su labor en la extensión del Open Access, con su creación del portal Recolecta, el papel que ha tenido importantísimo en el desarrollo, normalización, etcétera, del servicio de préstamo interbibliotecario. De manera que yo le recomiendo que para futuros trabajos donde tenga que hacer referencia a la red, pues investigue un poquito más o profundice un poquito más, ¿no? Me ha parecido muy bien, ¿no? Yo no quiero reiterar lo que ya se ha expuesto aquí, me ha parecido muy bien lo que hace referencia a la inclusión que hace usted de las políticas de información. Es muy importante situar un desarrollo de una red de bibliotecas dentro de las políticas de información. Y entonces sí que también le pediría, estando de acuerdo con lo que ha dicho la profesora Fernández Bajón, le pediría que suavizara usted un poquito la exposición al referirse a las políticas de información en España, porque es que parece que las políticas de información en España aparecen en los años 80. Es verdad que a partir de los años 80 hay un gran impulso, pero claro, hay que recordar que en España teníamos un sistema nacional de bibliotecas bastante desarrollado en épocas pasadas. Partimos de la, dejando aparte otros intentos, ya en la Segunda República Española aparece diseñado por María Moliner precisamente un plan de bibliotecas nacional que englobaba todas las bibliotecas, y eso es políticas de información. De manera que, igual que le recomiendo que en el caso de Revium amplíe usted un poquito la descripción, pues también que se remonte un poco a referencia, sin profundizar, no hace falta, pero para que no parezca que las políticas de información empiezan en los años 80 en España, ¿de acuerdo? Y luego yo voy a adoptar una posición intermedia en lo que se ha dicho. Yo estoy de acuerdo en que es conveniente, con las puntualizaciones que se le ha hecho, que se hable de la web semántica, etcétera, para contextualizar todo el tema que aquí se desarrolla, pero efectivamente hubiera querido para el concepto de biblioteca la misma extensión. Estoy totalmente de acuerdo en que hubiera sido muy conveniente que en la primera parte del trabajo, yo leyendo por la página 97 aproximadamente, estaba ya ilusionada con que cuando habla usted de Thomson, etcétera, iba a empezar a exponer exhaustivamente el concepto de biblioteca universitaria, pero seguí leyendo y no es así. Hubiera sido muy conveniente porque hubiera además evitado reiteraciones. Usted reitera, no quiere decir que el concepto de biblioteca no esté expuesto a lo largo de la tesis, pero está muy diluido, muy fragmentado. Y entonces eso también lo que produce es repeticiones, inconcreción, fragmentación. Hubiera sido muy interesante desde mi punto de vista que en esta primera parte del trabajo usted hubiera hecho un planteamiento, una exposición exhaustiva del concepto de biblioteca universitaria en el momento actual. Es decir, ¿qué piensa usted que es la biblioteca? Si la biblioteca es una biblioteca además física y virtual, como usted le llama en algunos momentos, digital. Porque claro, el otro problema que se deriva de no haber expuesto exhaustivamente el concepto de biblioteca en la primera parte de la tesis es que parece como si esta biblioteca digital de la que usted habla, o virtual, no se asentara en una biblioteca física. Entonces, me hubiera gustado mucho que usted hubiera planteado
llamándole como usted hubiera querido, pero el modelo que yo, por ejemplo, a mí me gusta llamarle híbrido. Es decir, no sabemos lo que pasará en el futuro. Posiblemente en el futuro hablemos de biblioteca digital exclusivamente, pero hoy la biblioteca y la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de San Luis Potosí es una biblioteca híbrida, es decir, una biblioteca física que evidentemente ha sido afectada por los avances tecnológicos. Los servicios ya no son solo presenciales, son remotos. Sus colecciones no son solo físicas, son también digitales, como usted bien dice, pero hubiera ganado muchísimo la tesis y además se hubiera evitado reiteraciones. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho que usted en esa primera parte hubiera expuesto, por ejemplo, cosas tan clarificadoras como ¿qué va a hacer usted con los recursos virtuales de esta biblioteca? ¿Van a estar incluidos en el catálogo de la biblioteca? A mí me parece que deben estar incluidos. Sobre eso puede haber posiciones diferentes. Entonces, me hubiera gustado mucho que hubiera usted concretado en la primera parte. Entonces, esa es mi mayor recomendación, que valore usted esta posibilidad y, si lo juzga conveniente, pues incluya en los futuros estudios esa contextualización del excelente trabajo que usted ha desarrollado posteriormente. Y bueno, quiero acabar reiterando mi felicitación tanto a usted como al director, y también felicitándole por su exposición. Y desde luego estoy de acuerdo con lo que aquí se ha expuesto. El español suyo, que es el español que se habla en México, es tan español como el que hablamos en España. Antes, quiero lo primero agradecer a todos los miembros del tribunal su presencia aquí. Todos están aquí por su buen conocimiento de la materia de la que se ocupa esta tesis. El doctor Lluís Codina, además, está por ser del Barça, siendo este presidente del Barça. Estamos, creo que en mayoría, al menos en el sector masculino, no he preguntado al femenino. Y aunque el doctor López Yepes, que tiene mucho que ver con este proyecto, es del Madrid, pues no importa. Este departamento está especialmente satisfecho con el convenio que hace ya unos cuantos años, que no sé si fue el 2003 o el 2004, cuando se firmó, 2003-2004, cuando se firmó este convenio con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es ya la segunda tesis que se presenta, la primera fue ayer, y hoy mismo, hace 5 minutos antes de entrar a esta tesis, yo mismo he estado en la secretaría de la facultad depositando otra tesis más, y el doctor López Yepes, en competición conmigo, porque el que la presenta antes se pone la cola, la va a presentar mañana. Es decir, que 2 tesis más se van a leer ya dentro de este programa de relación entre la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le felicito por su trabajo, es un buen trabajo. Usted ha trabajado mucho, 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 y si acaso le tendría, lo único que le puedo decir es que esa visión tan pragmática, el hecho de haber estado en tantos comités, ha hecho ver la dificultad de luchar contra la evidencia, y a veces hay que ser más crítico con lo que hay. Porque usted describe maravillosamente lo que hay, no nos ha propuesto un modelo, nos explica la red, nos cuenta la red, nos cuenta cómo se ha llegado a la red. A mí me hubiera gustado leer alguna crítica a la red, por ejemplo, la red y su planteamiento visual en internet o sus interfaces, etcétera, etcétera, todavía no se acercan a la web 2. Sí es verdad que a veces desde perspectivas muy teóricas discutimos cosas que luego pues la realidad es dura. La primera vez que yo oí hablar de FRBR pues fue hace casi 8 años, y sin embargo ahora en México empiezan a plantearse en el Sistema Nacional de Bibliotecas que el modelo, la base sobre de la catalogación que debe seguirse es FRBR. 8 años después, ¿por qué? Porque adaptar un sistema bibliotecario a las novedades tecnológicas pues es largo, es muy caro, es muy largo, es necesario formar a la gente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su planteamiento me parece que es muy práctico, y por eso ha hecho por eso hace esa descripción. Esto es lo que hay, hacia aquí vamos. Y ahora yo le hubiera pedido, es lo que me hubiera gustado también leer, es algo más crítico, nada más. Ese es mi único comentario, pero como yo sé que va a seguir trabajando en esto, pues esa crítica irá surgiendo y usted participará en todo ello.
Algunas de las cosas que yo tenía apuntadas ya se han dicho. Esta relación entre biblioteca y formación universitaria, que es fundamental, no podemos olvidar eso. Estamos en y para los nuevos modelos de formación, la biblioteca pasa a ser algo importantísimo, sea una biblioteca virtual, sea una biblioteca real. Yo espero que la frase que ha dicho la doctora Orera no se cumpla. Yo espero que no solo se hable de biblioteca digital. Como solo se hable de biblioteca digital, vamos, daos. Yo en todo caso voy a perder mucha vista. Me sigue gustando leer en libros y quiero creer que habrá bibliotecas a las que podamos ir a leer libros. Quiero creer que todavía el libro existirá algún tiempo más. En fin, por mi parte nada más. Y si el profesor López Yepes, don Alfonso López Yepes, que ha dirigido esta tesis, quiere intervenir. Bueno, pues claro que quiero intervenir porque, bueno, yo también me sumo a las alegrías de la UASLP, que es la segunda universidad con la que mantenemos relaciones de doctorado y de otras investigaciones. Quiero dar las gracias a las sugerencias y aportaciones de los miembros de la comisión, que coincido con el presidente, que bueno, son las personas súper adecuadas para aportar sugerencias para la mejora de la investigación. Las carencias de la investigación son responsabilidad mía, porque yo soy el director y es el que tengo que estructurar, apoyar, dirigir. Y bueno, sí, es una investigación que quizá quiera abarcar mucho, claro, es un modelo, es difícil plantear un modelo, también lo ha dicho el presidente, no hay exactamente un modelo, claro, hay una aproximación al modelo, porque además es muy complicado establecer un modelo ahora mismo, está todo tan en movimiento y en una evolución tan permanente y constante en todos los sentidos, ¿no? No solamente también en cuanto a metadatos y a lingüística, sino también en cuanto a herramientas tecnológicas. De hecho, cuando el doctorando ha accedido a Internet, en el texto que se les ha enviado, hace muy pocos días, hace 15, 20 días, ya ha habido cambios. Por tanto, yo les sugería, vamos a acceder a Internet, aprovechando el wifi, bueno, y las posibilidades que tenemos aquí de tecnológicas, y ya ha habido cambios. Por lo tanto, es complicado el puntualmente exponer y plantear un modelo definitivo y cerrado, ¿no? Al revés, totalmente abierto a lo que surja. Carencias, sí, lo que decía la doctora Orera, ¿no? Sí, se podía haber hablado de las universidades y de la conceptualización de la biblioteca universitaria. Carencia del director, porque lo podía haber planteado también él. Él, desde luego, parte de su, como se ha destacado también, de su experiencia de muchísimos años, que le han permitido pues desarrollar esa visión también gerencial que se ha destacado, que es importante, desde luego. Y también se ha dicho que ya no solo basta la gerencia, sino que hay problemas, ¿no? Porque a veces se quieren hacer cosas y no se puede. Por problemas económicos, etcétera, ¿no? Yo también estoy contento porque hace 5 años, 2004, que establecimos relación con San Luis Potosí. El amor hacia México ha ido creciendo cada vez más. Volvemos, yo he estado ya como 7, 8, 9 veces en México, volveré. ¿Por qué volveré? Pues porque lo que se ha planteado, lo que han sugerido la comisión, es una relación permanente. Permanente, porque lo que se está planteando es un trabajo además de todos. Colaborativo, distributivo, y en eso estamos implicados todos. Y todos los miembros de la comisión y los que estamos aquí, todos participamos de una u otra manera en esa relación y en esa interdisciplinariedad. De hecho, hay 2 tesis más que estoy dirigiendo yo, poco a poco, que tienen que ver con la formación virtual. Magdalena y, bueno, y Castillo, ¿no? Y Juan Miguel Castillo. Y está todo relacionado. Es decir, que inevitablemente tenemos que seguir trabajando, tomando muy en serio las sugerencias, porque todo eso es mejorar y crear un corpus más científico todavía. Por lo tanto, en eso estamos. Por lo tanto, viene todo esto muy bien para todos. También la alegría es grande porque es el segundo doctor varón, se ha dicho.
El primer doctor, hay más que están en ciernes, varones y mujeres, por lo tanto otro motivo de alegría. Estamos también contribuyendo a la, y ya termino con esto, que ya se hace tarde, a la difusión, porque lo vamos a emitir por internet, gracias a Karim Maidán, que es un que le damos también las gracias, que es un alumno de este año de la asignatura, documentación informativa. No lo hemos hecho en tiempo real, porque las 12 en España son las 5 de la madrugada en México. Por lo tanto, bueno, aunque el tema sea muy interesante, lo mismo, la gente no se despierta tan temprano para una tesis, no lo sé, habría que haber hecho la prueba, ¿no? Pero incluso creo que es bueno emitirla la semana que viene, porque hay que editarla, se pueden introducir los PowerPoint, es decir, que se puede hacer un trabajo más elaborado para que la difusión y el alcance pues sea todavía más eficaz. Y nada más, la verdad es que, bueno, agradecerles las aportaciones, el gran esfuerzo que verdaderamente lo he sufrido, entre comillas, ¿no? Porque hemos estado muy en contacto en estos como 4 años que ha durado la investigación, y que no termina todo aquí, ni muchísimo menos. Es decir, con todo lo que se ha dicho y la mejora que tiene que producirse en las investigaciones posteriores de futuro, de presente futuro, pues estamos ya preparados para todo ello. Así que muchas gracias por todo y bueno, adelante. Muchas gracias. Bien, a continuación el tribunal. Ah, no, perdón, el tribunal no se va a quedar a deliberar. Le tengo que dar a usted la palabra para que se defienda de las apreciaciones y críticas del tribunal. Muchas gracias. He escuchado con mucha atención los comentarios y los agradezco mucho. Justamente uno se mete en su trabajo y lo revisa y lo revisa y lo quiere seguir actualizando, y a pesar de eso, hasta que esto no es leído por alguna otra persona que ya no está tan viciado tal vez en el contexto, reflexiona uno. Yo agradezco mucho las observaciones. Es evidente que lo que se me ha dicho es algo que por ahí se me barrió. Mi asesor ha sido muy riguroso en cuanto al trabajo que realizamos, y no es culpa de él. Muchas veces es que a veces tenemos la cabeza medio dura y de pronto dejamos de considerar situaciones que son de la máxima importancia. La doctora María Teresa me ha hecho algunas observaciones que estoy convencido de que pues sí me faltó, ¿no? El objeto de la investigación pues no está del todo claro. Ahora que lo estoy reflexionando, lo veo y digo, bueno, pues sí, tiene razón, doctora. Creo que por ahí tendré yo que trabajar mucho en esto. La metodología, sí investigué algunos otros métodos previos que se ejecutaron para poder proponer un modelo de biblioteca digital. El doctor Juan Buchaz, que es director de cómputo académico, realizó una investigación y una propuesta de un modelo de biblioteca digital para México. Y tiene un enfoque pues muy interesante, porque él primero que nada es ingeniero en sistemas computacionales. Él es el director de cómputo académico de la UNAM. Tiene una amplia experiencia en esto. Hizo su maestría en México y es un compañero con el cual hemos interactuado mucho y he aprendido bastante de él. Yo leí su trabajo, sí consideré algunos proyectos de esto. Araceli Torres, que también hizo su doctorado aquí, fue creo que la primer doctorada del CUIP aquí, y realizó también un modelo sobre biblioteca digital. El Centro de Cómputo Académico de la UNAM, con Luis Pisante, que lo cité por aquí, también desarrollaron ya un modelo de biblioteca digital. Decía yo que CUDI está coordinando un proyecto nacional para el desarrollo de bibliotecas digitales e integrar todos estos proyectos en un proyecto nacional de digitalización y otros proyectos más de investigación que por ahí se tienen a través de... Entonces, sí los investigué. Es difícil a veces meter todo esto. Traté de hacer una síntesis. Creo que me comí tal vez los méritos de estos compañeros,
Lo mismo que es imperdonable para mí, yo creo que ahora que la vea me va a jalar las orejas, la doctora Estela Morales, porque Estela Morales dirigió mi tesis de licenciatura sobre producción y manejo de información científica en México. Ella me la dirigió. Fue mi jefa ya en la coordinación de humanidades, actualmente precisamente es la coordinadora de humanidades. Tenemos una relación muy estrecha, un aprecio y un cariño muy especial que le tengo yo a la doctora Morales, que cuando sepa que no la cité y que me he comido tantas enseñanzas que a lo largo del trabajo profesional y académico tuve con ella, me lo señala y digo, ¿cómo pude haber hecho estas cuestiones? Tantas lecturas yo al doctor Codina, no solamente en mis clases para evaluar cuestiones de internet, las he utilizado al doctor, bueno, lo he leído porque pues mi vida ha sido estar trabajando, metido en esto. Quizás tengo mucha deficiencia académica, me he ido más hacia el terreno del hacer y quizás mi formación en ese sentido lo noto o se nota, es de pronto medio malona. Pero bueno, con respecto a políticas de información, es verdad, yo no sé cómo se me pudo barrer esto de lo de la cumbre de Lisboa, siendo un documento tan importante, y acepto. Yo ofrezco que para... Yo tengo la intención de publicar algunas cuestiones de esta, compartir algo de esto con mis colegas ahí en México, y desde luego que tomaré en consideración todas estas observaciones. Con respecto a la web semántica que me comentaba el doctor Codina y con respecto a la web 2.0, pues yo coincido totalmente con lo que me dijo. Yo estoy convencido de lo que él me estuvo señalando. Desde luego que lo tomaré en consideración. Profundizaré más en esto de la web semántica y en este aspecto de la web invisible, porque la web invisible está dejando de ser tan invisible, cada vez es más visible, eso es cierto. Quizás cuando lo escribí por ahí ya no alcancé a plasmar esta situación, que sí también reconozco, creo que había que profundizar, pero sí ha resultado un poquito complejo por tanto cambio. Cuando lee uno a web 2.0 y empieza uno a reflexionar y a ver esto, apenas hace poco estuve leyendo un artículo del doctor, que apenas presentó en abril, creo que de este año, recientemente, sobre web 2.0 y toda la clasificación y todos estos aspectos. Vamos, se encuentra uno tanta novedad, tanta cuestión, y lo trata uno de digerir, y lo trata uno de plasmar, y lo trata uno de llevar, ¿cómo lo implanto dentro de una red de sistemas bibliotecarios de México? ¿Cómo logro hacer que el código de Dublín Core se evalúe dentro de una red de estas o dentro de la misma red de bibliotecas del sistema de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Sí, son aspectos difíciles. De hecho, tengo una compañera ahí, Julia Margarita, que me tocó enviarla a la Biblioteca del Congreso a estudiar todos estos aspectos y que colaborara con nosotros para poder desarrollar todos los aspectos de carácter técnico de descripción bibliográfica con las nuevas RDA, el código Dublín, cómo incorporar todos los Z395, en fin, esos son problemas que aquí lo decimos rápido, pero que su complejidad para llevarlo al terreno de los hechos se batalla mucho, ¿verdad? Pero, vamos, ya hasta me perdí en qué estaba yo con esto, pero son muy valiosas todas estas aportaciones, yo las recibo y estoy seguro de que en lo próximo que escriba, esto ya lo voy a tener muy presente porque no se me va a olvidar. Bien, si Resyuk es una asociación, Resyuk es una asociación civil, es una asociación en donde los rectores se comprometieron a cooperar entre sí. De hecho, planteaba yo que como estrategia para poder llevar a Resyuk a otro terreno más avanzado, ya no de las bibliotecas tradicionales, sí habrá que crear una nueva acta constitutiva. Habrá que establecer nuevas reglas de operación
para poder integrarnos dentro de esta, dentro de este nuevo contexto. Y desde luego, esto es una red, del centro de México, pero en México existen 6 redes, una red del norte, donde está Sonora, Chihuahua, Sinaloa y unos, los estados del norte. Está la red del noreste con Nuevo León, con Tamaulipas, con Coahuila, con otros estados también. Está la red sur-sureste, son 6 redes que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación las tienen y que nosotros nos integramos y somos acordes con esa política nacional de educación superior porque pertenecen finalmente estos sistemas bibliotecarios a estas universidades. Entonces, si este modelo funciona y este prototipo empieza a dar resultados, es viable que los otros nodos puedan integrarse a esta red. Es perfectamente viable. Y de hecho, en el seno de CONPAP, que es el consejo donde todas las redes interactúan en pleno, se está planteando justamente el buscar alternativas para lograr una cooperación e integración entre sistemas bibliotecarios del país. Entonces es con respecto a la pregunta. Bueno, doctor, yo creo que tendríamos que platicar un poquito más en corto porque sí, sus preguntas son muy interesantes. A mí me gustaría mucho, sobre todo, ahondar un poquito sobre esto. Bueno, la bibliografía sí creo que a lo mejor me ha de haber faltado un poco de más texto anglosajón. Probablemente sí. Con respecto a incluir a la web semántica en ResBook, yo todavía tengo mis precauciones, o como le diré, mis temores tal vez con respecto a la web semántica. La web semántica no acaba de estar del todo muy clara, por lo menos para mí. Creo que hay una evolución permanente con respecto a ella y atreverme a decir que podemos incorporarla dentro de los servicios de ResBook en un corto plazo, pues sí lo vería difícil. Creo que tiene que ser un proceso. Tenemos que pasar primero a consolidar lo que son las bibliotecas tradicionales, ¿verdad? A incorporar y a estructurar debidamente esta red y poco a poco ir avanzando a otro tipo de plataformas e ir incorporando otro tipo de recursos que ya fueron expuestos con anterioridad. No existe todavía un modelo. Estamos proponiendo el modelo que se ha desarrollado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde ha sido una evolución de muchos años. Señalaba yo que empezó el proyecto en 1995, que se tuvieron que construir edificios, que se tuvieron que incorporar personal de cómputo, personal de sistemas, que tuvimos que aprender a lo largo de todo este camino mil cosas e ir evolucionando, e ir incorporando software diferente e ir avanzando poco a poco en estos aspectos de la automatización, luego de la digitalización y luego entrar a los entornos un tanto virtuales y tratar de irnos acercando a todo esto, ¿no? Creo que sí. Review es probablemente la red de bibliotecas más importante de España. Probablemente sí toqué poco el tema. El asunto es que mi vida ha estado dentro de las bibliotecas universitarias, administrándolas, construyéndolas, capacitando ese personal, instalando 20.000 cosas, y a lo mejor doy por hecho que mucha gente debe de conocer estas cuestiones y cometo el error de no tratar a profundidad lo que es la biblioteca universitaria y tratar redes tan importantes como viene siendo ReVium. ReVium es un ejemplo que yo tomé y por eso me permití citarlo por ahí, pero a lo mejor cité algo muy... probablemente cité algo muy escueto de ReVium, porque ReVium es una red
vamos, de mucho poder. Igualmente, creo que yo a lo mejor al citar esto a partir de los 80 de la cooperación, bueno, a lo mejor tomé un parteaguas, porque estoy seguro, bueno, no cabe duda de que hay muchísimo más atrás con respecto a la cooperación. Todas estas observaciones yo las considero, y en lo próximo que tenga, doctora, tenga la seguridad de que voy a ser un poquito más explícito en todo esto. No sé, seguramente por ahí algo me habrá quedado, ¿verdad? Pero tendremos oportunidad, si gustan, después de que ampliemos dudas. Muy bien, muchas gracias. Le agradezco el interés que se ha tomado por responder a las apreciaciones del tribunal. Todavía no se ha recuperado usted de esta especie de mal de Montezuma que le ha afectado al llegar a España y que le ha hecho visitar y conocer una experiencia ciertamente interesante de las urgencias del Clínico de Madrid, siendo mexicano, acatarrado con fiebre, con lo cual le han hecho todas las pruebas que la ministra tenía previstas para cualquiera que llegara aquí sospechoso de tener alguna gripe. Sí. Veo que se ha recuperado bien. Ya estamos mejor. Y que ha podido defender aquí su trabajo. Muchas gracias. El tribunal se va a quedar ahora a deliberar y les llamaremos a continuación. Bien. Como dice mi compañero, tras arduas deliberaciones, este tribunal, una vez evaluada la tesis, una vez desarrollado el acto de presentación, la tesis presentada por don Juan René García Lagunas bajo el título Modelo de redes de bibliotecas universitarias para los estados del centro de México, obtiene la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad de todos los miembros del tribunal. Don Juan René. Esa es su papeleta. Enhorabuena. Un gusto conocerlo. Enhorabuena. Un gusto estar aquí con ustedes. Tiene que firmar esto. Señor director. Enhorabuena. Enhorabuena. Alfonso, en el DVD hacemos una doble versión con comentarios. En el DVD. No, comentarios. En el DVD hacemos comentarios. No, 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 no